También se han hecho presente personal de incendios forestales de la provincia de Neuquén, en este caso con un camión cisterna. Caso, personas de bomberos están intentando de que el fuego no pase a la casa, en este caso de un vecino que vive en la esquina. Se complica mucho por el viento, en este caso el humo que a remolinear también afecta a los combatientes y los vecinos que continúan ayudando. La parte del techo.